La NASA se prepara para un inminente impacto de un asteroide apocalíptico. Los fenómenos del universo siguen un orden, como fue al principio de los tiempos. Ahora, con la expansión continua del universo, ha permitido que los acontecimientos se vuelvan más azarosos, pero no por ello dejan de ser peligrosos. Pueden estar a la vuelta de la esquina. Definitivamente, no sabemos cuándo pueda caer un cuerpo estelar, como sucedió con la bola de fuego en Chelyabinsk, registrado como un acontecimiento mundial. El pasado y posterior caída de este meteoro ha sido el mayor evento desde Tunguska. Más de 1.600 personas resultaron heridas por la onda de explosión, tan fuerte como 20 bombas atómicas de Hiroshima. Se sabe que el sistema solar está ingresando en una zona oscura que puede mover material rocoso que, en algún momento, impacte con el planeta. El planeta recibe más de 100 toneladas de materia estelar, una importante cantidad al día, y no nos damos cuenta de ello. La NASA ha creado un juego en torno a ese evento sideral, que pueda haber un choque de un asteroide contra la Tierra, que su intención, bajo las sombras, prepare al mundo ante el inminente impacto de un asteroide que pueda ser apocalíptico. Sea la gran cantidad de bolas de fuego que han caído en los últimos años en muchos lugares del planeta, es la clara evidencia de que exista una inminente colisión. Pero, ¿y si en realidad ha comenzado la cuenta atrás y sea este un hecho y el objeto estelar que se espera en septiembre de 2019 sea entonces la posibilidad a la que se deba enfrentar el mundo? Así se dio a conocer en la Conferencia de Defensa Planetaria de 2019 en la Universidad de Maryland, llevada a cabo el 26 de abril, donde se informó que habrá un ejercicio de impacto de asteroide, con un escenario realista, pero ficticio, en donde un asteroide encuentre una trayectoria de impacto con la Tierra. El escenario fue desarrollado por el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA. La administración de la NASA, Jim Bridenstine, pronunciará el 1 de mayo el discurso de apertura de la conferencia, mientras que Bill Nye, director ejecutivo de la Sociedad Planetaria, participará en una reunión sobre la defensa de la Tierra de los asteroides. La NASA ha preparado el choque contra la Tierra en un juego que durará 5 días, sobre lo que sucedería si un asteroide gigante se lanzara hacia la Tierra a 31.000 millas por hora, a 49.800 kilómetros. Así, un grupo de astrónomos descubren un NEO llamado 2019 PDC, potencialmente peligroso para la Tierra. Siguen su trayectoria unos meses y deciden que hay un 1% entre 100 de posibilidades de impacto contra la Tierra. Un número mágico que significa tomar en serio la amenaza real de caída de un objeto estelar. Después de todo, el futuro de la humanidad estará en peligro. El ejercicio de emergencia incluye la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA al seguimiento de concientización sobre la situación del espacio NEO, de la Agencia Espacial Europea y la Red Internacional de Alerta de Asteroides. Lindley Johnson, oficial de Defensa Planetaria de la NASA, dijo que estos ejercicios realmente ayudan a la comunidad de defensa planetaria a comprender lo que necesitan saber nuestros colegas en el área de gestión de desastres. En tanto que Leviticus Lewis, de la División de Operaciones de Respuesta de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, dijo que ahora
los gerentes de emergencias desean saber cuándo, dónde y cómo impactará un asteroide, y el tipo y el alcance del daño que pueda ocurrir. Por otro lado, se ha preparado un lanzamiento para 2021 de la misión de doble prueba de reacción de asteroides, DART, de la NASA, que será la primera misión de reconocimiento de asteroides mediante naves espaciales. A principios de este mes se anunció que la NASA había otorgado 69 millones de dólares a SpaceX para disparar uno de sus cohetes Falcon 9 en dirección al asteroide Didymos. Un asteroide binario pasará cerca de la Tierra en 3 años. Se espera que, para entonces, la nave espacial DART esté lista para estrellarse y cambiar ligeramente su curso utilizando una técnica llamada desviación cinética, como se habló en el vídeo de News Snacked 2, Asteroides, algo se encuentra tras la gran mayoría de ellos. Con suerte sabremos cómo reaccionan los asteroides al ser golpeados y si cambian de rumbo. Podríamos estar listos para protegernos contra el verdadero asteroide apocalíptico. Pero, ¿y si esto no sucede? Estamos al margen de una tecnología que apenas comienza y muy lejos de que pueda ser realmente efectiva. Que este sea motivo por el cual multimillonarios han decidido construir búnkers de supervivencia preparados para un apocalipsis. Al menos 7 multimillonarios de Silicon Valley llevan 2 años construyendo refugios de supervivencia en Nueva Zelanda, ya sea por una guerra nuclear, pandemias o disturbios sociales, e incluso caída de meteoritos. Han elaborado planes de contingencia. Los búnkers, enterrados a 4 metros bajo tierra, cuestan hasta 11.5 millones de dólares y son fabricados por la empresa Texana Rising Company. Su gerente Gary Lynch dijo al portal Bloomberg que Nueva Zelanda es el destino ideal para todos aquellos que se preparan para el fin del mundo. Este país no es enemigo de nadie, no es un objeto nuclear, no es un objeto para la guerra, es un lugar donde la gente busca refugio. John Key, ex primer ministro de Nueva Zelanda, dijo que su país se ha convertido en un lugar seguro para que personas escapen en caso de un desastre, y aseveró que mucha gente ha dicho que le gustaría tener una propiedad en Nueva Zelanda. Si el mundo se va al infierno, entonces, ¿qué se haría si un asteroide se encuentre en curso de colisión con la Tierra? Este tema da para un profundo debate, aunado en la teoría que sugiere que la última extinción masiva de la Tierra fue causada por un choque contra la Tierra. Se estará ante un evento que pueda considerarse apocalíptico, teniendo en cuenta el tamaño y fuerza con que puedan llegar un asteroide y pueda darse el fin de la humanidad como la conocemos. Así recordamos el cometa Shoemaker-Levy 9 con Júpiter, la primera colisión extraterrestre observada directamente, donde el impacto liberó una energía 600 veces, que corresponde al arsenal nuclear del mundo. Pero si esto mismo ocurriera en nuestro planeta, la colisión, además de liberar una gran cantidad de energía, también podría convocar un cambio en el eje de rotación de la Tierra. Habría enormes tsunamis, el impacto definitivamente vaporizaría cualquier cosa. El efecto de la colisión se sentiría en todo el planeta. No habría nada que hacer. Y al parecer, el momento que los científicos temen podría ocurrir en cualquier momento. Ante esto, quedan 3 preguntas por hacernos. ¿Crees que se nos viene de manera previa
la llegada de un asteroide que pueda causar daño en la Tierra? Las agencias deberían hacer una revisión más profunda de asteroides potencialmente peligrosos y un seguimiento más exhaustivo en el espacio. ¿Será esta la razón por la que los grandes magnates han estado preparando búnkers de supervivencia en Nueva Zelanda? ¿Por qué a estas alturas la NASA nos prepara para un impacto inminente? ¿Qué hay detrás de todo esto? Una vez más, quiero daros las gracias por confiar en Snacke 2. Gracias y recordaros que si aún no estáis inscritos, os animo a suscribirse y formar parte de esta comunidad. Haz clic en los vídeos finales para seguir informado. Soy su anfitrión y esto es Snacke 2. Espero que tengáis un día fantástico y hasta el próximo vídeo. Saludos, comunidad. Estuvieron en la Tierra. Convivieron entre nosotros. Viajaron a otros mundos. Un día regresarán a la Tierra.